encontrar en este espacio en el que hacemos contacto con varios amigos del mundo que nos envían mensajes de solidaridad. Hoy lo haremos con el periodista italiano Fabrizio Casari, quien conversa con nosotros. Escuchemos su testimonio. Italia fue uno de los países europeos más afectados por la pandemia, que no cogió de sorpresa tanto a la población como al sistema de salud. Una política pésima que en los últimos 10 años redujo de 37 mil millones de euros el gasto de salud, despidió 43 mil doctores y 25 mil enfermeros y redujo de 72 mil las camas en el país y cerró decenas de pequeños hospitales. El resultado, que era balanceado para inclinar recursos hacia la salud privada, ha sido que en el momento que de verdad el sistema de salud público necesitaba de la fuerza que tenía antes, no la tuvo. Y esto lamentablemente en un país que la Organización Mundial de Salud hasta hace 10 años daba como el tercer país del mundo por la calidad de su salud, ¿verdad? La grandeza de un país se mide en los recursos que destina a los enfermos y a los desfavorecidos. Con esa intención de ayudar a quien necesita, acogimos con los brazos abiertos a la Brigada Cubana de Salud, Henry Levy, que vino aquí con epidemiólogo, con virólogo, con médicos y enfermeros, y pudimos comprobar, quizás antes de la eficacia de su profesionalismo, que vinieron a estrenar en los lugares donde estaban los focos de la pandemia, pues decía que pudimos comprobar una disponibilidad colectiva y un calor humano que ha sido un aliento no menos importante por nuestro personal de salud que su colaboración profesional. Ahora no hay ni un médico o un enfermero en el norte de Italia que nos digan que los médicos cubanos son entre los mejores y que tienen un nivel personal, de relación personal con el enfermo y con los colegas, que es alentador, que de verdad es gente de sumo valor. A eso nunca terminaremos de agradecer Cuba, esto sí. Y sin embargo, si esa pandemia ha desatado miedo, el presidente Trump ha desatado horror y asco. Que siga recrudeciendo el bloqueo a Cuba es ridículo, pero que aproveche la pandemia para tratar de acabar con la isla es una vergüenza mundial, una historia ignóbil de una gente sin moral, sin principios, sin credenciales que lo hagan parte del ser humano. Ahora sé que es el Día de la Madre. Pienso cuántas son las doctoras y enfermeras internacionalistas que para irse a cuidar los pueblos que lo necesitan, dejan sí su patria, dejan su hogar, pero sobre todo dejan a su hijo. Quiero tomarme esa libertad, con todo el respeto, de enviarle a la madre cubana, a todas las madres cubanas, pero en especial a las madres que están luchando en los países del mundo para ayudar a los pueblos que más necesitan, el más cariñoso de los abrazos que pueda darle yo. Todos los hijos del mundo, le repito, quisieran una madre como ustedes. Y todas las sociedades del mundo quisieran aprender y respetar un poco más los valores que Cuba estrena. Desde Roma, Fabrizio Casari, un abrazo a todos. Muchísimas gracias a Fabrizio por su emotivo mensaje, por esta felicitación tan bella que ha dado a las madres cubanas. Y a usted lo invito a que mantenga la sintonía para que conozca mensajes como estos de tantos y tantos amigos del mundo entero. Ha sido un reporte especial de Dianic Flores desde casa.